Te recontracagan todas estas compañías, hija de puta. Bueno, dale, te escucho. Muy buenas noches, estamos en la edición 162 y estoy un poco atrasado porque estoy compartiendo todavía debido a que no lo podía ver, no lo podía enganchar. Así que bueno, tenemos un buen programa hoy, mucha información, muy buenos pejerreyes, pocos pero buenos. Recién me acaba de llegar Berizzo, mejor que toda la temporada, me decían. Excelente la pesca. Y bueno, vamos a terminar de compartir acá dos lugares de más y ya vamos a empezar a ver el tema de los mensajes que están mandando. Y le aviso que la semana próxima vamos a estar saliendo en vivo desde Santa Elena, nos vamos a ir a pescar a Santa Elena y vamos a transmitir desde allá. Santa Elena, para el que no sabe, provincia de Entre Ríos, al norte, norte de Santa Elena, de Entre Ríos, en lo que es casi al borde de Corrientes, son 537 kilómetros desde Buenos Aires. Estoy viendo que en un lado me parece que no salió. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo perfecto. Así que bueno, seguimos acá, ya está conectado Víctor. ¿Cómo va Víctor? Cacho, como siempre, José Ibarra. Siempre ahí transmitiendo, compartiendo. Así que bueno, vamos, viene medio lento el tema del mensaje, esperemos que no se corte. Estuvieron solucionando el tema de internet, le echaron la culpa de Edesur, aparentemente era un tema de que no había corriente, que se cortaba la corriente, un transformador. No sé, vamos a ver, hoy ya estuvo fallando igual. Vamos a ver cómo va todo. Muchas gracias, José. Estamos viendo acá lo que van apareciendo. Gastón. Ernesto Ubiña, ¿cómo va todo? Bueno, les voy comentando que, bueno, como les decía, la próxima semana vamos a estar pescando en Santa Elena. Vamos a ir con el amigo Fernando Diéguez, a las cabañas El Trébol, ahí en Santa Elena, en Entre Ríos, donde, bueno, vamos a empezar el miércoles haciendo el programa ahí, jueves jornada de pesca y el viernes estamos pegando la vuelta. Seguramente va a estar alguien de la cabaña con nosotros, ahí transmitiendo y charlando un poco de pesca de dorado. Nos vamos para la salada de monasterio. Quiero, a ver acá. Salada de monasterio. Me comentaba la chica de ahí que, bueno, recomendaciones para pescar, entrando del camping, bajando a la derecha con el vehículo, rodeando la laguna hasta el segundo árbol de tala. Esa es una buena área de pesca, se sugiere vadear para poder desplazarse mejor. En el caso de pescar de costa, del camping, desde el camping, ¿no? Se recomienda cebar bien la costa, ya que las especies se focalizan para el lado contrario al camping, por la profundidad del mismo. Áreas de aves, las áreas de aves son las de mayor concentración de peces, como para que uno pueda tomar una referencia, me decía, ¿no? Y nos vamos para con un audio de Esteban Tofani de Laguna La Boca, que bueno, se volvió a romper el terraplén otra vez. Esto ya parece más para el lado del intencional, es algo personal, ¿no? Pero lo habían arreglado y otra vez se rompió. No sé, me da sospecha. Hola campeón, ¿cómo andás? Che, bueno, pesca, muy bien.
Pescado excelente, muy muy buena calidad. El sábado pescamos a la deriva, a 30-35, pero bueno, garete. A la mañana medio tranqui, muy pausado el pique. Y después cuando calentó el sol, la verdad que muy bien, muy bien, muy buena calidad. Y el día domingo pescamos al revés, pescamos anclado, también igual, a la mañana muy pausado, muy tranquilo, y de las 12 a la 1 y monedita que salí, un show. Igualmente sacamos 40 pescados, pero bueno, tuvimos que salir porque una de las personas se descompuso, así que fue cortita la jornada. Entramos a las 10 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde, ya estábamos fuera, así que. Pero bueno, la pesca estábamos pescando bien. Así que eso fue todo. Nada más que anclado pescamos entre los 50 y los 40, 50, 60, 40, ahí andaba. Al día anterior, con un poco menos de viento, gareteando, pescamos a 30, 35. Pero ya te digo, la calidad del pescado muy linda, 400, 300 gramos, algún un poquito menos, pero muy, muy lindo, muy gordo, muy combativo. La verdad que está excelente la pesca. Y bueno, la mala noticia es que se volvió a romper el terraplén, que estamos perdiendo agua y que, bueno, seguramente ya a partir de la semana que viene no van a bajar más particulares. Duró un poquito la cosa, lamentablemente. Así que nada, esperar que baje un poco y solucionarlo nuevamente. Espero que esta vuelta se esmeren un poquito más y aguante. Bueno, gracias, Esteban, por el informe. Pero bueno, como yo decía, medio raro, ¿no? Acá Ernesto comenta un video que está circulando, que en Necochea las palometas salen del agua, están saliendo solas, como pasa con como cuando están comiendo los dorados en el norte, dice. Yo lo vi el video, pero no tengo noticia de nada. Voy a esperar en la semana a ver qué me comenta, porque eso lo vi hoy a la tarde. Nacho, allá de Necochea, que es quien me pasa siempre información, a ver si él ha visto alguna vez ese comportamiento. Yo no lo vi nunca en el mar, ¿no? En el norte sí, como decís vos, cuando están cazando lo dorado, se tiran a la costa los peces, ¿no? Ernesto dice, bueno, si lo había visto alguna vez, ¿cómo te va, Oscar? Seguimos con San Miguel de Monte, pescaron un pejerrey, ahora voy a pasar la foto, no tuve tiempo de cargar video, nada, así que bueno, ponemos el audio y después le voy a mostrar la foto, un pejerrey de 1 kilo de costa. Lo sacaron de fondo, ¿no? Muy buenas noches, amigos de Solo Pesca Deportiva, para el pique de la semana. Claro, qué días lindos primaverales, dentro de la vela de Pejerrey, pero acá el fin de semana una sorpresa tremenda, un pejerrey de 1 kilo, ahí por privado pasé la foto, tremenda sorpresa, hacía muchísimos años que no veía, no recuerdo un pejerrey de ese tamaño acá en nuestra laguna. Los registros fotográficos que fue real y que es cierto, nos quedamos todos impresionados. Un turista de la zona sur de Gran Buenos Aires lo obtuvo, pero bueno, tremendo. No significa que todos los pejerreyes sean iguales, pero bueno, había uno escondido, la uno de los pejerreyes, ahí estaba, lo pescaron a fondo de costa. Bueno, las sorpresas que te da Monte son estas, y las sorpresas son que el pejerrey está desovando, pero el pejerrey sigue creciendo. Los pejerreyes que se pescaban a principio de temporada, y allá por abril, después de aquella mortandad importante, los pejerreyes tenían 30 a 31 centímetros, ¿sí? Hoy los pejerreyes están saliendo de 35 y hasta 37 centímetros están saliendo hoy. Que si todo se ordena bien, el tema de lluvias, el tema ordenado de la motonáutica, como se viene ordenando con guardafauna, con defensa civil, con cuidados que tiene esta laguna, con no abrir la compuerta cuando no haga falta, bueno, como corresponde, las cosas que se están armando medianamente bien, podemos llegar a tener pejerreyes de 40 centímetros cuando reinicie la temporada ya por Semana Santa. La verdad, buen augurio, se fue cuidando bien la laguna, por eso se bajó la cuota de 20 a 10, y estos son los resultados que están favoreciendo a dicho cuidado. Cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien, y este es el ejemplo. Y ojalá que algunas lagunas vecinas o de la provincia de Buenos Aires puedan copiar este ejemplo para poder mejorar en cuanto a la calidad y la cantidad de pejerreyes.
siempre que hay dar un paso atrás, como por ejemplo bajar la cuota de 20 a 10 y controlarla sobre todo. Y cuidado las compuertas, que no todo el mundo tiene acceso a cuidar las compuertas en toda la laguna. Pero bueno, la pesca de embarcado, si bien no hacían la cuota, se pescaban pejerreces de hasta 35 centímetros, 37, ¿sí? No significa que todos sean de 35, pero casi todo de medida, desovando muchos pescadores, igual que la semana anterior, estuvieron devolviendo los de pejerreces que estaban desovando, pero bueno, entretenida la pesca, un lindo desafío, no es para llenarse de pejerreyes, hay que encontrarlo, hay que llevar todos artilugios, con puntero, sin puntero, con trampa la brazolada, con trampa la madre, pero bueno, están, hay que encontrarlos. Pero la lagunita es fácil de navegar, cerca de Buenos Aires, la pesca está, carpas chiquitas, también hay en abundancia en la laguna, pero la sorpresa es que aparecieron las grandes carpas en el río Salado en esta zona de la Ruta 3, en el kilómetro 136, en la zona de Puente Romero, carpas con más o con harinado, pero carpas de 4 o 5 kilos, también hay registro fotográfico de esto, y bueno, van apareciendo con este clima, los días más largos, un poco más de temperatura, se alejaron las heladas y la pesca está presente en toda la zona. Así es, preparar las cañas, preparar los anzuelos, preparar el vehículo y darse una vuelta por estos pagos. Un abrazo para todos y hasta el próximo informe. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a mostrar. Me quedé con el coso de la boca. Bueno, a ver, acá estoy recibiendo imágenes. Juan Ignacio me pasa, José, buenas noches. Te mando un pescón del sábado pasado en Hudson con el guía Benny. Y todo pescado parejo. Vamos a ponerlo, vamos a sacar este mensaje y lo ponemos. Bueno, Alberto decía que ya están las bogas acá en el Monumento a Colón, en Costanera. Boguitas medianas. Pescón en Hudson. Hudson, como te quieran decir. Hudson. Así que bueno, y bueno, te dejé afuera. Ahí está. Tenía otra cosa más acá para mostrar. Ah, iba a mostrar el pejerrey de kilo que sacaron en la laguna de Monte. Estamos buscando porque me llenó de fotos, videos. Mirá qué hermoso pejerrey en la laguna de Monte. Muy bueno. Alto reproductor, ¿eh? Y acá un poco las carpas que decía ahí en Ruta 3. Bueno, siguiendo con lo que son las lagunas, nos vamos a ir a Cochicó. Ahora tengo que buscar el audio acá. Un audio de... El amigo Marcelo no, Horacio Montes de Oca. Hola José, buen día. Sí, la pesca sigue muy buena en Laguna Cochicó. Se pesca tanto de flote, hay que buscarlo en la costa, por la mañana, por el frío. Y bueno, después gareteando, con clavo se pesca todo el día muy bien también. Con patas también se logra muy buen aporte, pero con flote en 50 o 60 centímetros de agua, con líneas de tres boyas, se logran también muy buenos pejerreyes, encarnando con mojarra viva, y también da muy buen resultado el filete de Yintú. Bueno, eso es un poco el informe del fin de semana de Laguna Cochicó. Abrazo. Bueno, era el informe de Horacio Monte de Oca. Y nos vamos a ir a Hinojo, donde Marcelo no, Pablo Souto está haciendo una salida de pesca de costa. Ahora cuando pase los auspiciantes, hay Casa de Pesca El Dorado, se toman el teléfono y se comunican con Pablo. Ya tiene casi el micro completo, así que aprovechen. Es para los primeros días de octubre, creo que era el 5 y se pesca el 6, en Hinojo de Costa. Cada día se pesca mejor, si bien no es lo de las temporadas anteriores, levantó bastante.
De costa, no todos los días se pesca bien, pero se obtuvieron buenos ejemplares. Ahora para el 5 de octubre, con el calorcito y ya en el fuerte del desove, va a estar espectacular. Así que hablen con Souto, reserven. Y bueno, vamos a ir a Melincué. No me puse los minutos, así que lo voy a tener que ir salteando. Supongo que será de este escalón. A ver. Arriba flote con bajadas bien cortitas, de 10, 12, 15. A ver Nado acá. bastante, me encuentro, estuvo bueno, un invierno bastante, bastante irregular, bastante flojo. Pero por lo menos lo que fuiste el fin de semana, las salidas con los guías Quiero acá ir hay atrás, quiero ir una atrás, no linda pesca puedo. de Ahí vamos. Debe ser por acá, no 5 o me lo 30 anoté. centímetros, está la pesca. Muchos pescaditos chicos también hay, muy activo está. Está picando todo arriba, flote con bajadas bien cortitas. De 10, El 12, 15 Tobiamonte, ¿eh? centímetros, está comiendo bien, ¿Sabes? bien arriba, casi al ras del agua. Ahí va. Así que bueno, esta laguna permanecerá abierta hasta el fin de semana largo de octubre, si Dios quiere, pues ya cierre total hasta la temporada que viene. Ahora. En cuanto a la laguna de Melincué, también tuvo un fin de semana lindo, con buena pesca. El cierre de temporada, bueno, ha repuntado bastante Melincué, porque tuvo bueno, un invierno bastante, bastante irregular, bastante flojo. Pero por lo menos lo que fue este fin de semana, las salidas con los guías han hecho unas lindas pescas de pescado mediano también, 27, 28, 30 centímetros. Alguna excepción siempre aparece, un pescadito de mejor tamaño, pero ahí está la pesca. Melincué que había decretado la veda total, bueno, ahora permiten pescar a los guías solamente sábado y domingo. Aparentemente hasta el fin de semana largo de octubre. Pero bueno, es lo que se comentó, todavía no hay nada definido. Así que eso te voy a ir manteniendo al tanto en otros informes. Así que bueno, José, espero que te sea de utilidad el informe, te mando un fuerte abrazo para vos, un saludo a todos los amigos pescadores que lo puedan escuchar y bueno, será hasta la semana que viene acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini. ¿Cómo va, Claudio? Después hablamos mañana porque hoy no tuve tiempo, estuve complicado, pero pasé por el local y me dice, tu jefe me dice, ¿hablás? ¿Haces algo con él? Digo, sí. Me dice, digo, me dijo que estaba, me pongo a pensar y me dice, en el lugar que estabas hoy. Y le digo, no, no, me dijo Punta Cana y me sacó cagando. Así que bueno, ahora, bueno, vamos a los auspiciantes y después seguimos con los horcones Madariaga. Y bueno, los claveles, Blanca Chica, Alcina, tenemos un montón, todavía. Auspician a Solo Pesca Deportiva, al programa del pique de la semana. Casa de Pesca El Toro Mocho en General Villegas 54 933 88 67 40 21. Casa de Pesca Los Andes Gurruchaga 311 Villa Crespo 54 911 56 65 42 03. Coti Pesca, ventas por mayor y menor, artículos de pesca, camping y carnadas. Contamos con mojarras vivas y saladas, lombrices, corazón, filet de carpa, tripa de pollo, maíz, sabalitos, filet de sábalos, anguilas y todo lo que te puedas imaginar. Llama al 54 911 64 56 37 47. Casa de Pesca Pescamarche, artículos de pesca, camping y bazar. Ahora en su nueva dirección, Murguiondo 4176 Villa Lugano. Comunícate al 460195 78 y WhatsApp al 112384 7331. Gustavo Magnone Líneas Artesanales en Ramos Mejía 54 911 53 49 22 20. Vilpesca Avenida Sáenz 1265 Pompeya 54 911 27 94 23 15. Casa de Pesca El Dorado, encontrá todo para la pesca deportiva y con cruceros. Cañas, lis, líneas, anzuelos, carnada y todo lo que necesita el pescador. Excursiones de pesca, micro con azafata y pesca de costa o embarcado. Vení a conocerla en Boedo, Sánchez de Loria 622 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí estaban viendo los datos del Dorado, así que escriban ahí y ya le hacen la reserva. Pablo no está conectado, sino
Él escribía el teléfono y ahora le voy a mandar un mensaje a ver si se conecta y manda un mensajito que quede en pantalla el teléfono. Liliana dice: Hola, buenas noches, José. El fin de pasado estuve pescando en Donoto, muy buena pesca. Se hizo fácil la cuota, mucha devolución. La entrada ya fue arreglada. Sí, ahora vamos a escuchar un audio, creo que dice que había sido arreglada. Y se entra muy bien. Muchísimas gracias por la info, Liliana. Y lástima, hubiera mandado videos, algún videíto, como hicimos la otra vez con la docente, que no me acuerdo ahora el nombre, de Santa Fe, que mandó un videíto de pesca y va, mandó foto y yo le armé un videíto y lo pasamos. Así que cualquiera que quiera mandar foto, manda foto. Dicen dónde fue y armamos un videito y lo pasamos en el programa. A ver qué más. Bueno, los otros ya estaban todos pasados. Así que bueno, ahora vamos a ir a los horcones, como les decía. Me decía Luis que, bueno, con un fin de semana de mucho viento en la laguna, en toda la zona de ahí en realidad. Se puso difícil la pesca, lo bueno que la laguna está recuperando el nivel y para pescar de costa hay que vadear para obtener algún pejerrey. Se ve mucha actividad de pejerreyes en la laguna. Esto, bueno, es así, cuando las lagunas están bajas es un problema porque donde el viento es un poquito más de lo normal, se hace un chocolate y se complica. Es algo que pasó, que ahora lo vamos a poner acá. Un mensaje de Morelli, donde él explica un poco lo que pasó el domingo, con diferencia al sábado, ¿no? Porque el sábado no hubo viento, se pescó bien y el domingo se complicó. Hola José, ¿cómo andás? Por el momento solo de la laguna, por el momento solo de la laguna. Fui el fin de semana, el sábado hicimos muy linda pesca en la zona de los laberintos, metido ahí adentro del laberinto. Pero no, el domingo no, el domingo nos agarró un vientazo terrible, terrible el viento que nos agarró. Eso hace que, viste que bueno, el laberinto no estaba tan bueno, pero no te deja ir a otro lado, viste. No, decidí no salir a Laguna Abierta porque, viste, se pone, Laguna Abierta con el viento se pone brava, viste, con un tema del chocolate que se forma el agua. Y bueno, así que decidimos quedarnos en el laberinto y muy buen pescado, pero bueno, mucho menor cantidad que el sábado, pero bueno. Así que esas son las novedades por ahora. Ya en cualquier momento arranco acá en el mar, así que ahí ya va a haber más variedad de noticias de esta zona. Así que bueno, José, un abrazo. Nos estamos hablando. Bueno, les recuerdo que él dice arranco en el mar, es guía en Santa Teresita, Morelli, así que bueno, el que quiera contratar el servicio de él en el verano para la costa o para Madariaga mismo, pero ya queda poco Madariaga, ¿no? Acá me estaba avisando que me mandaron el video, vamos a buscarlo para pasarlo, así lo ven todo. Recién me pasaron este video de Necochea. Una cosa de loco, de no creer, de no creer. Las pequeñas olas que hay empujan el cardumen de palometas hacia afuera. No, una cosa de loco. Una cosa de loco. Recién me pasaron este video. No. Y hay otro video más que se ve más cantidad del otro costado, de la derecha, digamos. Nos vamos a ir entonces ahora ya. La tira, les recuerdo a todos que está cerrada ya hasta la otra temporada. La tira para cuidar siempre cuando empieza veda, una semana nomás y después cierra hasta que empiece la temporada en marzo.
uno de los pesqueros, ¿no? El de Campo Subillaga. Después creo que está el otro pesquero que, bueno, que abre igual cuando termina la veda. Nos vamos a ir con Gustavo Gregorini, que nos pasa todo lo que es. Nos va a pasar La Barrancosa, San Luis, Tapalqué, Los Claveles, Blanca Chica, Blanca Grande, Alsina, pasa, comenta Cochicó, comenta ahí el pesquero Donoto también, comenta, creo que Cuero del Zorro también estaba comentando algo. Bueno, ahí les comparto. Son 5 minutos, me voy a dormir y vuelvo. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, para toda la querida audiencia. Bueno, mira, muchísima información acá en la zona sur de la provincia. Vamos a hablar un poquito, que te estoy debiendo mucha información de mar, pero bueno, este fin de semana fue la pesca de las hermosas pescadillas que nos ofrece la Bahía San Blas. Tuvo gente de acá de mi negocio pescando, la verdad que sacaron 60 pescadillas en una marea, un pescón extraordinario. No quisieron pescar más. Te puedo asegurar que las pescadillas, enormes, hermosas pescadillas. Muchísima gente este fin de semana, así que tenemos la información fresquita de Bahía San Blas, como también de Burato Beach. Ahí en La Chiquita, bueno, me decía mi hermano, entraron también, hicieron una pesca impresionante de pescadilla, muchos gatuzos, algunos chuchos, rayas, pero bueno, pescadilla dice a la orden del día. Y en la caleta dice que están llenas, pero está llena de panzones, los pejerreyes panzones, la verdad que está. Una locura, dice, fue este fin de semana un tiempo no tan bueno, pero un poquito viento, pero dice que se pudo pescar muy bien, la temperatura agradable, así que venimos bien. Lo mismo acá en Marisol, hubo gente que pescó muy bien de costa, pescadillas sobre todo, algunos sacaron algunas rayas, viste, como siempre, la variadita. Pero bueno, por lo menos se empezó a mover un poquito. Ya viene septiembre, estos días, un poquito ya del 22, 23 grados, viste, que es miércoles. La gente, viste, mueve y el pescado mueve también, así que todo lindo, todo lindo. Con respecto acá a las lagunas, te voy a hablar un poquito de acá. Levantó mucho Blanca Chica de costa con una pesca muy, muy linda de costa. Ahora te voy a pasar una foto y unos videos que tengo que estuvieron mis sobrinos. La verdad que hicieron un pescón. Levantó un montón en una semana. Esas lagunas que hay que esperar el calor. Como yo digo, Barrancosa también de costa levantó un montón. El embarcado sigue firme la pesca. Así que fin de semana todo relleno, relleno. Blanca Grande sigue con la misma pesca del otro día, pejerrey de 35, 40, buscándolo, gareteándolo. La verdad que es una laguna muy complicada, no es fácil pescar en Blanca Grande. Pero bueno, aquel que la conoce, la galetea, lo busca, lo encuentra, no hace ruido, tratar de hacer lo menos ruido posible, pescar y buscarlo abajo, arriba. Es difícil, pero bueno, lejos de la embarcación, si es posible, galetear las boyas cuando estás anclado. Tiene su secreto, carnada viva, tiene que ser mojarra media chica, con algún filecito chico en amarillo, rojo, verde, con poquito aceite, andan, pero muy, muy bien acá en estas lagunas. Así que venimos bien con estas lagunas. Laguna Los Claveles sigue con una pesca, mejoró mucho de costa, pero de noche. Lo mismo que el pesquero Donoto, se está pescando muy, muy bien de costa de noche. Yo le digo a la gente todo esto, lo que fue información fresquita que tenemos del fin de semana este que pasó. Por eso les digo a aquellos que les gusta la costa, en Donoto, muchachos, la pesca está asegurada. Lo único que tienen que soportar un poco los pozos que tiene el camino y la entrada que está horrible, ¿no? Bueno, Horrible. ya lo arreglaron, Pero decía bueno, ahí. la pesca está. Así que viene muy bien. Lo mismo acá, la cola de la Sila, en lo de Omar Beltrame, mejoró mucho la pesca de costa y también, bueno, embarcado muchísimo pescado. Ahora estamos en veda, hay que respetar la cuota, que así que tenemos para todos los gustos. Laguna San Luis, acá, mucho bagre, mucha carpa, han salido pejerreyes, es un lugar paraíso, al lado del Bolívar, la salida del Vallimanca, la verdad que mucha carpa, bagre también, así que. Venimos completito, Arroyo Tapalqué, que nos atraviesa todo el centro de la Barría y de acá de Sierra Chica hasta la zona más precisa de Azul, todas las partes hondas acá del arroyo nos ofrecen unas carpas enormes, de 15, 16 kilos, 20 kilos, salen unas carpas tremendas, tremendas, ¿no? Pero bueno, eso es lo lindo que tiene, ¿no? Hay para todo gusto, hay pescado para todos los pescadores, así que a probar. Estamos con unas temperaturas de 20, 23 hoy, así que la verdad que estamos días primaverales anticipados, ¿no? Pero bueno, como yo digo, ¿no? De a poquito se,
se puede ir saliendo tranquilo, como yo le digo a todos, están las cosas muy caras, pero bueno, siempre se hace, como yo siempre digo, la famosa vaquita, entre todos, 4 o 5, a comer churrasquito al arroyo, por ahí en familia, así que se puede compartir, con tal estar a la costa del agua, bajo una plantita, ahora vienen los días lindos, la sombra, los parques, los pájaros, así que es naturaleza pura. Bueno, amigo, te estoy mandando un beso muy grande, un abrazo, y bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener más informaciones. Bueno, ahí volvimos. Les aclaro que bueno, estoy tratando de ver si ya llegó al edificio la, ¿cómo se dice? La fibra óptica. Vamos a ver si cambiamos el sistema porque viene muy mal. Fue Gustavo que comentó ahí que venía bien, así que Gustavo Mufa, mañana voy a pasar por Ramos y te voy a tirar una cabeza de ajo macho para que no me mufe más. Damián Sosa, buenas noches, ¿cómo te va? Te voy a sorprender hoy. Ah, antes que se me pase, estaban preguntando por la Lisa, todavía no tengo novedad de la Lisa. Damián, te voy a sorprender porque en 5 minutitos automáticamente te va a llegar el informe que se publicó. El informe del pique está programado para las 11 de la noche, automático, va a salir en la web, no lo tengo que subir mañana. Ya te dije, Damián, el otro día que el problema es que acá la vecina me cambió la clave, ¿viste? Me cambió la clave y no te la dan. No sé ustedes si tienen más vecinos tan malos como los tengo yo, ¿no? Porque esas cosas no se hacen, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la Laguna del Sina, Martín Insúa nos pasa el informe, muy parecido a lo que nos acaba de decir Gustavo Gregorini, pero él está en la Laguna. Nadie mejor que él para contarnos, nos mandó unos videos espectaculares. José, buen día, ¿cómo estás? José, la pesca sigue buena, linda pesca se hace, ahí te paso un par de fotos y videos. Estamos viernes, sábado, domingo y feriados nacionales, respetando la cuota, respetando la veda, seguimos con tracker de alquiler y sin motor, y bueno, y tracker con guía, pero estoy solo. Me quedé solo, Diego se fue a Corriente, ahí está Tati, y los chicos, bueno, fueron a su trabajo, así que vengo complicado con las guiadas, porque estoy hasta fin de septiembre, tengo todos los fines ocupados con la guiada, pero por ahí puedo llegar a conseguir algún chico de acá de Dro que hace guiada, pero también tiene su gente, así que lo espero. Viernes, sábado, domingo y feriado en Punta del Sina, pesquero Don Ernesto. La pesca sigue buena y aparecen unos pescados muy, muy, muy lindos. Este fin de aparecieron unos cuantos. Así que bueno, les estaba por decir algo, bueno, después vuelvo a los mensajes. Vamos a ir a Varadero con Nano. Me dice que buena pesca de bagres, tarariras y doradillos. Me acordé lo que le iba a decir. Vamos a estar el miércoles transmitiendo desde Cabaña del Trébol, Santa Elena, porque vamos a salir de pesca el jueves. El jueves vamos a salir de pesca, vamos a ir a pescar doradillo. Esperamos tener algunos dorados como para mostrarle en el próximo programa, en el otro, digamos, ¿no? Y el miércoles estaremos transmitiendo desde acá, de la Cabaña del Trébol, en Santa Elena, en un complejo que hay ahí. Y vamos a ir a pescar otro día y después nos volvemos el viernes. Seguimos en Villa Paranacito.
con David del Valle, que me dice que está buena la pesca de. Yo voy corrigiendo acá, cosa que tengo que corregir mañana, en lo que sale hoy en la web, porque están saliendo con error. Muy buena, muy juega. La pesca de dorados, de buen porte, con señuelos. Buena pesca de bagre en campana, me decía Potoco, ahí que vende carnada en la ruta 9, en el kilómetro 78 y medio, que lo voy a estar visitando el sábado, este no, el otro. Vamos a estar dando vuelta por varios lados. Así que bueno, buena pesca de bagres y ya aparecieron algunas bogas. En el Club de Pescadores de Escobar, que no vamos a estar visitando, ahí tuve la suerte de conocer al presidente en un evento. Muy buena pesca de variada de fondo con buenos ejemplares de carpa. De buen porte también salieron algunas boguitas. Seguimos con Paraná Guazú. Está saliendo bogas de medianas a chicas, patíes, algo de bagre de mar y bagres amarillo. Estamos apurando porque ya llevamos 40 minutos, todavía no llegamos al Río La Plata, nos falta Costa Atlántica. Nos falta todo el informe de MIR de lo que es la costanera, Punta Lara, Berisso y ahí Isla Paulino en Berisso, lo que es Punta Lara y lo que es el Club Universitario, toda esa zona. Les decía, acá a ver qué dicen los. Bueno, ahí volví. Por lo menos no se corta del todo, estoy ahí. Buenas noches, Martín. La fibra ni para pintar, José. No, no, vamos a esperar. A ver, vamos. No, no, no es la fibra. Estoy esperando ahora a ver si cambiamos por la fibra. Le decía, acá vos me decís que no. Yo soy el que le presta la clave. Sí, medio, medio vos que no querés prestar la clave. Aparte, no quiero decir nada, pero mi vecinita medio rápida con vos, ¿eh? Por algo te debe prestar la clave. No sé qué andarán pasando ahí. Andarás encarnando no sé con qué. Seguimos, nos vamos a San Pedro. En San Pedro, Ruli me comenta que está buena la pesca de dorado. Me mandó unas fotos espectaculares, unos lindos dorados de 3-4 kilos. Y empezó a salir alguna tararira, me decía. Seguimos con un audio en Santa Elena, no del complejo que vamos a ir nosotros, sino de la competencia. Nosotros somos así, ahora para pelearnos estamos bien. Santa Elena. José, ¿cómo estás? Espero que bien. José, le sacaron el tapón al río. Sigue secándose mal. Sigue bajando mal, mal, mal. Impresionante. Cada vez más bancos de arena. Se ven cardumes de sábalo. Bajó un poco el pique. No hay tanta cantidad, pero sí se vieron algunos de mejor tamaño. O ya estamos descubriendo lo que está haciendo el pescado. Anda paseando en los bancos donde tenés 1,5 metros, 2 metros de agua. Todo lo contrario a lo que veníamos pescando, golpeando los palos, golpeando las piedras, eso no está el pescado, tirá para el lado contrario y está con la sorpresa.
Los cardúmenes de sábalo andan ahí, se ven algunas cacerías. Y con carnada y con bite, de ambas formas, salen y se han sacado algunos urubicitos con señuelo y con carnada, por supuesto. Predomina más el dorado. Pero, digamos, con tres pescadores en una jornada todo el día, estás levantando unas 10 piezas, 12 piezas de dorado y algún surubicito. Depende cómo esté la mañana. Por ahí estaban más frías y mermaba un poco, donde calentaba un poco la mañana, había mejor pique. Pero está cambiante porque sigue bajando la lluvia. Estamos viendo mucho, mucho, mucho pescado. Pero está entretenido, rinde. Bueno, era Sergio, de ahí Puerto Way River. No, Damián decía si me cobra la vecina. Sí, me cobra, pero como no le pagué, me baja la palanca y me la sube. Me presiona, no sé por qué me presiona de esta manera. Nos vamos a ir a Coronda. Vamos primero a Concordia. Sigue a pleno el pique de dorados con un río con altura ideal para practicar todas las modalidades de pesca. Día a día se está firmando el pique de boga. Recordemos que, bueno, Concordia está sobre el río Uruguay y lo que escuchábamos recién de Santa Elena está sobre el río Paraná. Nos vamos a ir a Coronda con un audio de Maximiliano Aquino. Hola, José, ¿cómo te va? Habla Maximiliano Aquino, guía de pesca de la ciudad de Coronda, para informarte el dato del pique de la semana. Bueno, hemos tenido muy buenas capturas de patí medianos, muy lindos patices. Se está viendo muy buena presencia de algunos dorados, medianos y grandes. Y ya está empezando a calentar de a poco el agua, se va templando. Está bajando muy fuerte el río en zona de isla. Y ya van a estar comenzando a aparecerse, se está empezando a ver algunas presencias de surubí. Hay muy buena presencia de taruchas para hacer bite casting, con muy buena presencia, unos ejemplares muy buenos de tarucha se está dando. Bueno, la presencia de bagres amarillos, una pesca variada excelente, como siempre les digo. Vengan a Coronda a pescar, la pesca variada es muy buena durante todo el año. Y bueno, contamos con cabañas propias para brindarte un buen servicio al pescador, y como siempre le digo, buena pesca para todos, y un saludo muy grande a todos mis colegas en todo el país. Habló Maximiliano Aquino, guía de pesca. Para contacto, 342-592-1138. Bueno, gracias Maximiliano, y comentarle, bueno, que seguimos con Esquina. Les voy a comentar que hoy nos acostamos tarde, ¿eh? Tengo todavía tres páginas más. Se hizo lerdo, hay audios muy largos, pero bueno, hay mucha información. Y si vemos que se va muy largo, lo voy a ir achicando y lo pueden subir a la web solopescadeportiva.com. Ahí lo pueden ver. Ya que estamos tirando el chivo, pueden entrar en la página del Facebook, donde están mirando ahora, y ponerle un comentario qué les parece el programa y poner estrellita. No es gratis, no se paga, y ir siguiendo, ¿no? Invitar amigos de pesca que sigan la página. En Esquina, otra vez tengo el mismo error acá, muy juega, esto es el corrector que anda escribiendo cualquier cosa. Toco me decía, muy buena la pesca de dorados en los bancos de arena con bait y carnada. Algaretes obtuvieron surubíes. Nos vamos a Callastá. Callastá, buena pesca de variada, con bagres amarillos, moncholos y patíes sobre el Paraná. Siguen firmes los dorados y algunos cachorros de surubí. En Itabaté, el guía Francisco me dice que bajó mucho el Paraná y se complica demasiado la pesca. Coco Quintana, voy a mirar un WhatsApp acá que tengo, a ver. No. Bueno, seguimos. Voy a Coco Quintana, que me decía que muy buena pesca había ahí también en Bellavista. Y vamos a ir a un audio de la Asociación Argentina de Pesca,
Esto me lo manda el amigo Carlos Espanolo. Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Mira, ayer estuve allá en la sede nuestra, en el Paraná Guazú. Esto fue el lunes. De a poquito se van arrimando las sardinas, que están muy esquivas, cuesta mucho pescarlas, hay que pescarlas realmente porque comen muy mal, pero había más doraditos que sardina y más doraditos que agua. Impresionante. Con la misma línea de sardina pescando al vuelo, saqué 8 o 9 doraditos, una pesca impresionante. Y las sardinas de a poquito van entrando, ¿viste? Habré pescado 3 horas, saqué una docena de sardinas y los 8 doraditos, así que bueno, está entretenido. Se viene un veranito lindo, parece. Bueno, te mando un abrazo, que estés bien, chau, chau. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y seguimos con el Club de Pescadores de Río de la Plata, final acá en Olivos, hay más sardinas, ya van a escuchar. Nos vamos con Darío. Hola José, buen día. Perdón, me recolgué. Estaba haciendo unos chequeos médicos durante toda esta semana y se me pasó. Arrancaba acá en realidad. Bueno, José, te cuento. Pejerrey, poco y nada ya, ¿viste? Pero hay mucha variada. Han llegado a sacar doradillos. Están sacando alguna que otra palometa grande y muchas boguitas chiquitas, carpa también, viste, vieja de agua. La verdad que la variedad se está portando bien por ahora, se está adelantando un poquito, ya estamos en la época de transición. Y bueno, hay pesca variada por el momento y algún que otro pejerrey de noche. De día está calentando mucho el sol, como te decía, la variedad está hinchando mucho y aleja el pejerrey. Bueno, te mando un abrazo y nos estamos hablando, y perdón la tardanza. Bueno, y nos vamos a un informe del Club de Pesca de Olivos, Club de Pescadores de Olivos, que me dice, viene muy poco pejerrey ya, pero eso sí son grandes, ya están retirándose, me dice, los grandes sabios del club dicen que como todavía no se fondió, en octubre seguirán saliendo. Estos días el clima primaveral dieron presente las mojarras de todos los tamaños y colores, bagres amarillos de buen porte y bogas chicas. Vimos que aparecieron también doradillos y bastantes sardinas. Así que bueno, hay más sardina acá que en el Guazú. Nos vamos a el informe de Emil Richard en Punta Lara. Vamos a ir haciéndolo rapidito. Transitamos una semana por demás compleja con respecto a la pesca de fecha de plata en su modalidad de fondo. Si bien es cierto que prefectura nos está diciendo que el agua se mantiene a 13 grados, la especie pejerrey está compartiendo el mismo espacio que el resto de las especies de cuero y se encuentra muy activa como el dorado, dientudo, boguitas y bagres amarillos. Acá seguimos con moncholos y porteñitos, tomando la propia carnada blanca, lo cual se hace difícil, dificultosa, ya que no se puede, no puede comer con tanta comodidad, hablando del pejerrey, ¿no? Seguimos por lo que es el club universitario, están extrayendo pejerreyes tanto en el club de, universitario como en el municipalizado, de muy buen porte, a fondo, con líneas de 2 anzuelos. Y vamos a ir por el otro lado acá, con brazoladas largas, encarnando con mojarra viva o salada, y a flote es completamente nula. Y nos vamos a lo que es la isla Paulino, se están extrayendo pejerreyes en su modalidad de flote y en movimiento en la punta de la escollera, tirando hacia los palos de los malecones. En bajante se pesca mejor y la calidad es muy diversa, chicos, medianos y algunos grandes, cebando mucho la región de pesca. La pesca a fondo está muy dificultosa por la gran cantidad y variedad de especies de cuero. Los pejerreyes extraídos de fondo son de gran porte, conjuntamente con mucho descarnador,
que encuentra nuestro querido estuario del Río de la Plata. Sacaron un esturión enorme. No tengo la foto en el teléfono. Ayer sacaron un esturión enorme otra vez en La Plata. En Atalaya, Emir me dice que está muy buena la pesca de corvinas grandes y alguna bagre de mar de buen porte. En Magdalena, Piti Sancho me dice que excelente pesca de corvinas de buen porte. Pesquero El Destino anduvo muy bien también. Me dice que la pesca está muy buena, el pejerrey sigue firme. Buena pesca de carpas y bagres, y también ya apareció algunas corvinas chicas, que son corvinas que entran por todo el salado, ¿no? Así como entran en el Río de la Plata, entran en el salado. En el Picurú, lo que era el pesquero Don Eduardo, ahora vamos a ir al mensaje. Continúa saliendo carpas y pejerreyes, no mucho, me aclara. Ya lo habíamos escuchado antes, Puente Romero, excelente pesca de carpas, entre 4 y 5 kilos. Ya me estoy quedando sin voz. Y nos vamos a la Laguna de Viamonte. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, acá como cada semana del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini, para contarte un poquito cómo anduvo el panorama acá por las lagunas. Vamos a la Laguna de Viamonte, acá sur cordobés, pesquero La Gringa. Tuvo un excelente fin de semana, muy linda pesca, mucha cantidad de pejerrey está saliendo, realmente está teniendo un fin de temporada fantástico, todo pescado mediano, como te comento siempre, entre 25 a 30 centímetros, ahí está la pesca, muchos pescaditos chicos también hay, muy activo está picando todo arriba, flote con bajadas bien cortitas, de 10, 12, 15 centímetros, está comiendo bien, bien arriba, casi al ras del agua. Así que bueno, esta laguna. Bueno. Eso era Viamonte. Después seguimos con la Laguna de Suco, que me decía que muy buena pesca de pejerreyes, la gente del club Atipesca. Y nos vamos a la Margarita, Laguna de la Margarita. Muy buena pesca, semana, muy buena semana con muy buen pique y lindos ejemplares de pejerrey. El sábado estuvo un poco más flojo porque la laguna estaba planchada y repuntó el domingo. Como comenzó la época de veda, se puede pescar sábados, domingos y feriados solo en el sector habilitado a más de 200 metros de la costa. O sea, como saben que el pescado está desovando en la costa, lo que hacen es, te va 200 metros de la costa hacia adentro, es una laguna muy grande, y pescas de aquel lado. No podés pescar en la costa. Eso me parece bueno porque el que está en desove está en la costa y el otro ya desovó. Así sale el audio. Hay una punta de la laguna, le decía, que directamente se cierra. Es una punta, eso queda todo cerrado. Nos vamos al dique Los Molinos. Me decía la gente que está con la balsa, Esteban, que a pesar de ver mucho pescado en los sonares, el pescado no está comiendo. Y ya nos vamos a la costa atlántica, así que le metimos pata para poder terminar más o menos en horario. Vamos a pasarlo muy poquito. Lo que es Mar del Tuyú. Vamos a buscar acá Mar del Tuyú, así lo pasamos abajo a la sociedad de fomento, el Chivo. Me dice, están saliendo algunos pejerreyes y lisas con medio mundo y con caña, rayas y burriquetas. Lo que es Mar de Ajó, me decía, bueno, me estoy saliendo a la lucera porque no tuvo buena pesca, pero hoy pescaron de todo. Hoy pescaron pejerreyes, pescaron peritas, pescaron... ayer un pez elefante bueno, lindo, así que de a poquito está empezando a querer. Y lo que es Mar de Ajó, me decía la gente de Casa Rogelio,
Estuvieron saliendo brótolas, algunas pescadillas, peritas y congrio. Y como siempre, la infaltable raya y el bostezo. En Gesell tenemos un audio de Mario Cardoso. Buenos días, José. Programa. Bueno, de acá a Gesell venimos buscando los points de pesca desde lo que tiene que ver con kayak, porque está difícil, se ha movido mucho el suelo. Hemos perdido todos los puntos de referencia, estamos buscando y encontrando puntos nuevos. La pesca que se está dando es la de época por ahora, pescadilla, con una muy buena favor que ya hay, corvina y de muy buen porte. Si bien se está dando en pocas cantidades, porque no encontramos todavía consolidar buenos puntos de pesca donde se saque en abundancia, hasta el momento la pesca viene rindiendo, también está rindiendo de costa, donde incluso se está dando un fenómeno fuera de lo común, han estado saliendo en distintas playas pez elefante, algo que no es muy habitual para nuestra zona, y desde el muelle, bueno, esta semana ha sido con altibajos, hay días que no ha estado saliendo nada, hay horarios que no ha salido absolutamente nada, y hay otras horas en las cuales se ha podido pescar muy bien. Unas lisas enormes, de muy buen porte, usando medio mundo. El pejerrey bajó un poco, hay días que se da bien, hay otros días que se corta. Pero bueno, así venimos pasando esta semana, que lamentablemente para lo que falta para completarla, sabemos que se viene días difíciles de mal clima, como está anunciado para todo lo que es la provincia, ¿no? Esperemos que una vez pasados estos días feos podamos volver al agua y seguir pescando bien. Un saludo a todos los integrantes del programa. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo, no, Mario. Nos vamos a ir a Santa Clara del Mar, Escollera 1, me decía que repuntó la pesca. Se lograron obtener pescadillas, brótolas y pejerreyes, siempre hablando de costa, ya que no está el clima para las embarcadas. Y nos vamos a ir a Mar del Plata, ahí a Punta Iglesias. Gabriel Bastarrica me dice que vende carnadas ahí, me dice que empezó a salir algo de variada y el día jueves se obtuvieron las primeras corvinas de más de 2 kilos, no muchas. El viernes, pez palo, pescadilla y algún bagre. El día sábado, mucha pescadilla. De tarde, algún pez palo y burriquetas, pez elefante. El domingo por la mañana, pez elefante. Vamos a corregir algo acá. Pez elefante, pez palo, y el lunes pez palo, pescadilla, burriqueta, y hoy martes arrancamos con pez elefante y pez palo. Eso fue todo de acá. He subido cualquier cosa, me falta, no, me lo salteé, no tiene coma, no tiene punto, y está escrito medio en WhatsApp, ¿no? Con tema de la ortografía, el qué y todo así, por eso me estuve trabando. No me voy a meter en política, pero parezco la cadena nacional del otro día. Necochea, me decía, vamos a poner que pase Quequén, pero lo mismo. Nacho, que arrancó la pesca de variada de costa con pescadilla, elefante y pez palo. Y en el puerto de Entre Puerto, pescadillas y pejerreyes. Hoy se sumaron las palometas que salían solas, ¿no? Bueno, la caleta ya lo escuchamos a Gustavo Gregorini, que dice que buena pesca de pescadillas de costa y rayas, y que en la Muratovich, buena pesca de pescadillas, chuchos y raya. Y en San Blas tenemos un audio del amigo Miguel. Hola, buenas tardes. Explotó la pesca en Bahía San Blas. Muchísima pescadilla, hay pejerrey, hay panzón, hay gatuzo, sale pez elefante. Obviamente, de acuerdo a clima, vientos y al lugar de pesca, pero mucha pesca en Bahía San Blas. Bueno, hemos llegado al final.
le metimos pata y estuvimos ahí, apenas lo pasamos, así lo vamos a descansar todo. Les recuerdo, la semana próxima vamos a estar pasando toda la info desde las cabañas El Trébol, en Entre Ríos, en Santa Elena, donde vamos a estar haciendo una pesca el día jueves. Vamos a estar transmitiendo el día miércoles. Así que bueno, esperemos traer algún videíto para que puedan ver en el programa de 15 días. Así que bueno, como siempre le digo, cuando vayan a pescar no te pedimos que limpies, sino que no ensucies. Y nos estamos viendo la próxima semana y ojo con el dengue, a vacunarse. Nos vemos, excelente fin de semana y nos vemos el miércoles.